100 palabras de Juan María Naveja. Trump se va, pero la DEA se queda. El acuerdo entre Estados Unidos y México para que el caso del general Cienfuegos pasara de Nueva York a México lejos está de terminar. Todo indica que la cúpula militar exigió acciones contundentes para rescatar al exsecretario. El Departamento de Justicia entendió que era más lo que se podía perder, sobre todo en la recta final de la administración Trump. Con el tiempo, veremos si hubo más a cambio de devolver a Cienfuegos. Esta es la segunda ocasión que las Fuerzas Armadas se sienten exhibidas. La anterior fue con el culiacanazo. Tarde, pero el presidente admitió que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán. Joe Biden llega sin compromisos con López Obrador. Más aún, comienza con agravios. Y recordemos que las agencias de seguridad de Estados Unidos muchas veces van por la libre. Se puede anticipar que la reacción de la DEA no será tersa. Sus pruebas pueden ser débiles, pero la vanidad de los agentes es muy grande.